voz de un pueblo. Todos los jueves a las 20:30 horas, la Unidad Popular conversa contigo sobre nuestro departamento Canelones. ¿Cuál es la situación del departamento? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Seguí nuestro programa y participa. Jueves a las 20:30 en la página de Facebook Unidad Popular Canelones. Estamos en este momento estableciendo contacto telefónico con Norberto Pereira, productor de allí, de la zona de Estación Pedrera, para que nos comente un poco sobre la actividad que se estuvo desarrollando este viernes 17 y en la que, como sabemos, hubo presencia de las autoridades allí en visitando esa zona. ¿Cómo estás, Norberto? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, comentanos cómo fue la jornada de hoy, qué actividades se estuvieron desarrollando debido a la presencia de las autoridades allí en Pedrera y bueno, cómo ven ustedes la actividad que se desarrolló hoy. Bueno, se hizo presente el ministro de Ganadería, el responsable de recursos naturales, el ingeniero José Marianín, también el señor Eduardo Blasina, también estuvo alguien que puede ser un futuro ministro de Medio Ambiente, pero no se sabe aún, que es Adrián Peña, y la verdad que les mostramos un poco toda la zona. Partimos a las 10 de la mañana desde la ruta 82 y el camino a Minas, y recorrimos primeramente el vertedero que está funcionando, el actual vertedero de Canelones, que es el vertedero el más grande, el de Cañada Grande, que es un vertedero que nosotros como vecinos sabemos de todas las dificultades que tiene, porque es un vertedero a cielo abierto en el cual se tira absolutamente de todo, ¿no? Entonces, nosotros que vemos mucho la contaminación de las carreteras, estuvimos mostrándole al ministro y a todas las autoridades las dificultades que tenemos los vecinos frente a sobre todo los vecinos que vivimos cerca de la zona, de todo lo que es todos esos desperdicios que van quedando en las carreteras que pierden los camiones, ¿no? Después continuamos la trayectoria y visitamos tres establecimientos interesantes. Un establecimiento que es un tambo de muy buenos números, un tambo que produce 9.000 litros de leche por hectárea, y es un número bastante importante. Usted sabe que acá más o menos en el país andan en promedio entre 2.500 y 3.000 litros por hectárea, por lo tanto este es un tambo que está muy bien manejado, pero además donde se trabaja muy bien, ¿no? Después de la recorrida por ese tambo, pasamos por la zona por donde se va a producir o se quiere establecer este emprendimiento de residuos de hidrocarburos. Le mostramos el predio al ministro y a las autoridades, y posteriormente nos dirigimos a una chacra de cítricos que está en la zona ahí, que produce para la Comunidad Económica Europea 700 toneladas de pera en el verano y otras tantas de limones en esta época, y vimos todos los procesos que se estaban haciendo. Ahora se está haciendo todo el tema de la poda de lo que es la pera y se está haciendo lo que es la cosecha de los limones. Ese establecimiento, lo dijo textualmente el dueño del establecimiento, que en caso de producirse este emprendimiento se cierra el establecimiento, donde trabajan actualmente 50 personas. Para nosotros, obviamente, el tema de este emprendimiento de residuos o de valorización de residuos, como le quieren llamar, la verdad que dejaría un montón de gente en la calle, ¿no? Posteriormente a eso, nos dirigimos hacia Ruta 11, hacia la concentración de la maquinaria que los vecinos quisieron traer. Y bueno, el ministro vio la presencia de no solo de las máquinas, de la producción, sino también de la gente. Habían más de 300 personas
que se juntaron para esperar al ministro, que bueno, que no tuvo más remedio que hablarles un poco. Y bueno, se dirigió a ellos y les agradeció la presencia y que les mostraran la situación de la zona, agradeció toda esa multitud de gente que había esperando la presencia de un jerarca importante en la zona, no lo habíamos tenido nosotros, ¿no? Posteriormente a eso nos dirigimos, después de que le hicimos degustar al ministro productos de la zona, para comer y eso, a todas las autoridades, después nos dirigimos a lo que sería el otro vertedero de Cerro de Mosquito, que también estaba, ahora tiene 200 días de espera, porque se suspendió todo ese asunto, pero bueno, le fuimos a mostrar un poco lo que sería el Paso Villar, ahí donde sería la toma de agua de Ose, hay prevista una toma de agua, y donde sería el propio vertedero de Cerro Mosquito. Posteriormente a eso, obviamente, el ministro se retiró, ¿no? Sobre las 4 o 5 de la tarde ya se retiró. La verdad que fue una jornada bastante productiva y agradecemos nosotros como vecinos que los jerarcas que están atrás de los escritorios muchas veces conozcan los problemas de primera mano, como lo ha sido estas autoridades. Alberto, sí. Comentanos desde el punto de vista tuyo, el punto de vista de los vecinos, ¿qué posibilidad existe hacia un futuro de bueno, la posibilidad que pueda existir que en base a esta visita que se realizó hoy haya algún tipo de cambio en el proyecto? Bueno, a ver, si bien el ministro de Ganadería no es una persona que tenga firma para suspender un vertedero, yo creo que es muy importante, gente que está vinculada a la producción de alimentos, que bueno, que pueda articular frente a ya sea intendencia o sea ante Dinama, articular alguna conversación más importante que la que pueden hacer los vecinos, ¿no? Así que nosotros estamos muy confiados porque vimos que el ministro entendió nuestra problemática como productores de alimentos, entendió que acá hay emprendimientos muy importantes. Una cosa que no le comenté, estuvimos visitando un productor de cebolla también, con más de 50 personas en determinados momentos, entonces que está vinculado al lado, precisamente donde se va a establecer este vertedero. Y todas esas cosas hacen de que el ministro haya valorado muchísimo todas las cosas que nosotros le mostramos como productores, ¿no? Nosotros somos productores de alimentos y en base a eso es que defendemos la zona, ¿no? Así que creemos que esta visita ha sido más que importante para nosotros. Vimos mucha receptividad, no solo del ministro, sino también del resto de las autoridades, inclusive el señor Adrián Peña, que bueno, que por lo menos puede ser una posibilidad de futuro ministro de Medio Ambiente, ¿no? Así que entendió bien nuestra problemática y bueno, más adelante seguramente nosotros vamos a seguir trabajando en el tema, así que vamos a seguir haciendo presión no solo en otros organismos, como lo puede ser ANEP, como lo puede ser la Comisión del Senado, queremos presentarnos ahí también. Así que hay mucho trabajo por delante, esto no acaba aquí, pero yo creo que es un paso fundamental el que hemos dado como vecinos hoy. Muy bien, muchas gracias por relatarnos sobre esta actividad que se estuvo realizando allí, la visita del ministro de Ganadería, como tú decías, a la zona, y estamos a las órdenes de los vecinos, como siempre, para cualquier tipo de difusión contra este proyecto, ¿verdad?, que amenaza al cuidado de la tierra y de la producción rural de la zona, como tú decías. A las órdenes y gracias. No, las gracias son para ustedes, que bueno, que nos ayudan en la difusión de todos estos problemas, que bueno, que nos conciernen a todos. Un millón de gracias. Hasta luego.